En Azteca Noticias le hemos mostrado las condiciones en las que se encuentra el cruce de la avenida Obreros de Cananea e Ignacio Pesqueira en la colonia Constitución del municipio de Zapopan. Donde los vecinos pues están reportando este enorme bache que, como pueden apreciar, de verdad puede caber una persona y representa un riesgo latente para quienes circulan por aquí. A casi 3 meses del reporte, la tierra se volvió a abrir frente a la casa de la señora María del Tránsito, quien vive en esta colonia desde hace más de 4 décadas. Cada rato se está haciendo esos hoyos. ¿Será porque no los hacen bien? Pero cada rato se abren. Y pues también la pasadera de los carros, ¿no? Eso hace que afloje. Oiga, ¿se han caído carros de ahí? Sí, se cayó uno de la leche. Aseguran que todo comenzó a raíz de que la actual administración comenzó a reparar las vialidades de la zona. Sin embargo, los arreglos han servido de poco, pues dice que al final se vuelve a abrir. Pues desde que arreglaron la avenida, porque no estaba. Yo tengo viviendo aquí como 40 años, pero no estaba esto. Nomás arreglaron. ¿Arreglaron? La avenida toda y ya. Así está pasando. Sobre el pavimento se ven las marcas de antiguos socavones. Incluso se percibe el hueco, que ya representa un riesgo para los vecinos de la Consti. Con imágenes de Rael Robles, Juan Carlos Robles, Azteca Noticias.